Bueno, a ver, el cine es el arte de la era industrial. El producto cinematográfico se puede reproducir industrialmente y distribuir. Ok. El séptimo arte. Depende de los seis artes mayores que le preceden y bueno, depende de todos los demás artes menores. La escultura, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura y la danza. Bueno, a ver, este video es para todos. El cine es muy difícil, el cine requiere del talento de todos los demás artistas. No cometan el error de creer que el cine es una cámara, un director, que es productor, que escribe, que actúa, que edita, que distribuye. Así se comienza. Bueno, está bien, es cierto. Pero tenemos que darnos cuenta que no es así. Tenemos que respetar a todos los demás artistas involucrados. Por eso es que el cine es el director de cine. Es el tipo que puede juntar a toda esa gente, que toda esa gente no se mate entre ellas, que toda esa gente no conspire entre ellos para derrocarte, igual que un gobierno. El director tiene que infundir la suficiente confianza como para que la gente le diga la verdad y como para que la gente escuche cuando él les dice la verdad. Tiene que saber un poco de todo, tiene que saber un poco de audio, tiene que saber un poco de video, tiene que saber un poco de actuación, de edición, de distribución, de maquillaje, de arte, de luces. Tiene que saber putear a la gente, tiene que saber llegar temprano, tiene que saber irse último, tiene que saberse el guión, tiene que saberse el nombre de todos los técnicos, el nombre de todas sus cabezas de área. Todo esto suena muy militar, pero es así. Es importante que lo sepan, porque las escuelas de cine por las que yo he pasado, algunas, conocido algunos, son un negocio. Te enseñan a ser director de cine. Yo quiero buscar en el mundo una escuela de fútbol donde te enseñen a ser capitán. No existe eso. Realización es diferente, enseñarte toda la logística y toda... A ver, ¿qué pasa? El cine agrupas a un montón de gente un día para hacer una escena. Esa escena no va a volver, no... El actor tiene tres o cuatro o cinco oportunidades de hacerlo bien. O sea, es muy difícil. Entonces es importante que nos saquemos la cabeza, la magia del cine y lo hermoso y lo fácil que es hacer cine y todos somos fotógrafos, todos somos cineastas. ¿Por qué es bueno sacarse eso de la cabeza? Porque si no hay mucha frustración, el problema es la frustración, ¿no? La gente se frustra, todos nos frustramos, ¿ok? Sobre todo cuando no nos dicen la verdad. Hagamos un buen guión primero. Tratemos de hacer un buen guión primero. Pensemos en el guión como algo que no es mágico. El guión no es mágico. Okay. Acá tengo haciendo un guión hace tiempo. No es mágico porque las ideas que uno tiene las pasa a un papel en el momento que uno se siente inspirado y al otro día que no te sientes inspirado y te sientes como un crítico y lees lo que has hecho, te das cuenta que es una porquería. Y lo vuelves a hacer todos los días hasta que un día dices, mira qué bueno está quedando esto. Pero demora. Ok. Luego, delegar funciones siempre en el cine es importante. Necesitas cabezas de grupo. No puede. Y a más gente tienes, más problemas tienes. Así que delegar y encontrar gente que sepa hacer sus funciones. Luego que tienes el grupo humano para hacer tu guión o el guión de otra persona. Hay que organizarlos y hay que comenzar a buscar asistentes, gente que te haga acordar de todas las cosas que tienes que hacer. A ver, ¿dónde voy con toda esta charla ya aburrida? Olvidémonos que el cine son dos o tres personas, olvidémonos que el cine es el actor, que es la cámara, olvidémonos que el cine es una historia extraña, con una cámara y la filmo y hablo y hablo. El respeto que uno va a tener por su trabajo y por el cine, comienza desde el guión, comienzan desde la historia.
comienza desde respetar al guionista, comienza desde leer historias, cosas que nos muevan y que nos den la gasolina para seguir adelante. Es muy difícil el cine, así que hay que apreciarlo. Cuando la gente ve los premios Oscar, estás esperando que digan cuál es la mejor película, cuál es el mejor director, cuál es el mejor actor, la mejor actriz, o bueno. Eso digamos que por ahí va la cosa, ¿no? Ya. Acordémonos que hay guionistas, que hay productores, que hay escenógrafos, que hay maquilladores, iluminadores, electricistas, camarógrafos, editores, postproductores, adaptadores de guión. Vean los Oscars y escuchen quién es quién. Bueno, no nos olvidemos de la música, ¿no? Así que hay que tener un poco más de respeto al cine, ¿no? Entre no criticar por criticar, entre no hacer basura que te la compra algún festival y te da unas hojitas por ahí. Lo más importante es creer y saber qué es lo que vas a decir en tu película o en tu corto. ¿Qué es lo más difícil? Así que la próxima vez que hagan una película y la próxima vez que piensen hacer cine, véanlo como lo más difícil que van a hacer. Así que para todos los que les guste el cine, ven cine, critican cine, quieren hacer cine, respeto, trabajo, respeto por el guionista, respeto por el actor, respeto por el asistente de arte, por el director de arte, respeto por la gente que te trae la comida para que coman todos, para que coma todo el grupo que se muere de hambre todo el día. Respeto por el electricista, por el editor y viceversa también. Es muy importante hablar del tema del ego. No existe un curso control del ego en las escuelas de cine, que debería haber. Muchas veces la gente que estudia cine son gente de clase media alta o de clase alta que vienen con un ego muy inflado porque, bueno, a ver, no soy psicólogo, no me importa, ¿no? El ego es el peor enemigo de un artista. Destrúyanlo, ódienlo. Se va a tocar con él todo el tiempo, así que la única forma de destruir al ego es demostrando la verdad. El ego habla mucho. La gente que no habla es la que más hace. Así que olvídense del ego. Hacer cosas. ¿Qué es lo más importante? De verdad, mi consejo es tengan un buen guión. Y si alguien ya lo tiene, mejor. Entonces pueden producirlo. El guión es muy importante. Es lo más importante y lo que menos muchas veces se le toma importancia. Nada más.